Dios, en su infinito amor y sabiduría, enriquece a la Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad. Conchita Cabrera de Hermida, mujer mexicana, casada, madre de 9 hijos, originaria de San Luis Potosí, nacida el 8 de diciembre de 1862, fue el instrumento de Dios para establecer en la Iglesia las obras de la cruz. Es una mística mexicana, creo que es lo que la define mejor. Una madre de familia que tuvo 9 hijos, viuda, que nació en San Luis Potosí, hizo el primer tramo de su vida de 1862 a 1895 en su ciudad natal. Después se traslada a la Ciudad de México y aquí va a continuar su obra. Nosotros la consideramos como la madre de las obras y de la familia de la cruz, porque a través de su experiencia mística, acompañada de varios obispos y de sus directores espirituales, va a fundar en la Iglesia primero el Apostolado de la Cruz, que es una obra que está extendida en muchas partes del mundo. Fruto de esto va a surgir el Apostolado de la Cruz, que es una asociación para laicos que buscan vivir su sacerdocio bautismal de manera más ordinaria en la vida. Con el tiempo, Jesús le va a pedir a Conchita que funde unas religiosas, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, cuya misión es la adoración perpetua, contemplar y consolar el corazón de Jesús por los pecados de todo el mundo. Fundó también una obra que se llama La Alianza de Amor, que es una obra para laicos y laicas que quieren vivir con gran entrega y responsabilidad su vida cristiana. Las obras de la cruz necesitaban alguna protección también, y Jesús le dice, pues funda la Liga Sacerdotal, la Fraternidad de Cristo Sacerdote, la cual está destinada a los sacerdotes y obispos que como que cuidan a las obras de la cruz. Y finalmente, Jesús le inspira la fundación de nosotros, los misioneros del Espíritu Santo. Y para esto se va a valer de Félix de Jesús Rouyer. Conchita Cabrera de Hermida tuvo una vida espiritual muy profunda. Practicó heroicamente las virtudes, fue inteligente, intuitiva, dócil a las inspiraciones del Señor, con un fuerte deseo de ser de Dios y de que este mundo fuera para Dios. Su gran celo apostólico le impulsó a colaborar con Cristo para la salvación de la humanidad. Conchita, pues, digamos que es un caso interesante, importante, que incidió en la Iglesia de México y que aportó con su vida y experiencia pues unas obras de Iglesia que permanecen y que han dado, digamos que vida a la Iglesia mexicana primero y a otras iglesias de distintas partes del mundo en donde se encuentran las obras de la cruz. Queriendo ser más de Jesús, Conchita se graba en el pecho el nombre de Jesús, como lo presenta el hábito, la J-H-S, se abre el pecho con una navaja, se cauteriza con un rizador de cabellos, ella dice, y lo único que puede brotar de su corazón es la expresión: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, en aquella donación total de su vida. Y a partir de ahí es que ella empieza a escuchar más intensamente a Jesús. Tiene una relación con Jesús muy, muy importante, y de estas experiencias místicas que ella tiene con Jesús va a derivar la espiritualidad de la cruz. Él le va a revelar lo que y le manifiesta la cruz del apostolado, que es el emblema de la espiritualidad de la cruz. Es una cruz que está flotando porque es sostenida por el Padre, rodeada de nubes que representan al Padre,
con el corazón de Jesús al centro, herido por la lanza y con una cruz pequeña arriba, y el Espíritu Santo que todo lo ilumina. Conchita Cabrera de Hermida, ruega por nosotros.